They gon' wanna see me fall, yeah. Talking dollar with my goal, yeah. We gon' run around the goal, yeah. You gon' want that shit from home, yeah. Kawasaki on the road, yeah. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con el video y seguimos con el proyecto. Pero el día de hoy no va a ser seguir con el proyecto de terminar, porque ya terminamos de hacer todo lo que es adentro. Y pues lo que voy a hacer ahorita normalmente es voy a abrir la silla que tengo, la silla para cortar pelo. Voy a abrir esto que es un Babyliss Pro, es un shaver. Y ya tiene como más de un mes que lo tengo ahí y no lo quería abrir hasta el día de hoy que voy a armar mi silla. Y también quiero abrir este, porque pues la verdad es que este sí está chido para tenerlo, porque I'm just in love with it. Está chido, y lo que voy a hacer, hoy van a mirar que lo abra este, y es lo que voy a hacer creo ahorita. Primero voy a abrirlo y después de eso voy a empezar a armar mi silla, y pues también van a mirar el proyecto de cómo se arma mi silla, porque es nuevo, la verdad nunca he armado una silla nueva también, y el día de hoy van a mirar cómo es que se arman estas sillas que encargué o lo que sea. Entonces pues seguimos más adelante y ahorita van a ver cómo se mira esto, es lo que voy a abrir primero. Ok, vamos a proceder a abrir esto. No sé si se mira muy bien la caja. Está nuevo, todavía no le he abierto. Entonces vamos a abrirlo a ver cómo se mira. Miren, así es como viene encajado. Ups. Que cayó las instrucciones, creo. Trae un estuche para meterlo ahí, creo. Y pues normalmente el cargador. Y aquí viene lo interesante. Ups. No quiero tumbar porque I'm a crack. Y así es como se mira, en realidad está bien brilloso. Y pues aquí va el cargador. Y aquí se destapa. Y miren esto. Creo que sí tiene carga. Y pues lo único que me gusta de esto, la verdad, es el cómo le hicieron el cromado, que es como metal, pero la verdad es bien brilloso. Y pues la verdad es que sí me gusta este. Entonces pues ya miraron cómo se mira, entonces vamos a proceder a abrir la silla y vamos a empezar a armarlo. Así es que síganme y sigan mirando el video. Ok, como pueden ver, aquí está la silla que voy a armar. Es esta caja que se puede enfocar aquí. Es esta, no le he abierto, también está nuevo, todavía tiene el plástico que tiene. Y pues ya tengo listo mi caja de herramientas, porque la verdad es que no sé qué es lo que vamos a ocupar para armarlo. Ya estoy listo y ahorita vamos a proceder a abrirlo y pues vamos a ver cómo se mira la calidad de la silla, y después le daremos más detalles de qué tal está. Primero que nos encontramos son las instrucciones, no sé si se puede ver, pero es un papel de las instrucciones, cómo se va a armar. Se compone esto por aquí. Y lo siguiente que está es la base, que es la base de atrás, o el asiento, no, este para sentarse. Creo que esta es la base para sentarse, o la base de atrás, algo así. De verdad no se ve bien porque no sabría decir qué es. Pero voy a sacar todo y en el video pues van a mirar el proceso de cómo voy sacando todo y cómo lo voy a armar. Así es que sigan mirando el video y ahorita nos seguimos viendo. We'll be right back.
Pues ya terminamos de armar la silla, como pueden ver, ya estoy sentado en la silla. Y hay unas cosas que me gustaría decir que no me gustaron de la silla. Y pues la primera cosa que no me gustó fue de lo que lleva abajo alrededor del metal donde se sienta la base. Como la goma o el rubber, como le quiera llamar, esa cosa como que venía un poco despegado de ahí, no venía bien. Entonces le voy a enseñar esa parte también. Y otra cosa, que la parte donde pones tus pies para descansarlos cuando estás sentado, yo pensé que iba a ser una pieza de metal y resulta que es una pieza de plástico. Y yo siento que eso se va a quebrar muy rápidamente. Y también la parte donde pones tus brazos, pensé que igual iba a tener como algo como la fábrica que lleva como algodón o algo así, con forrado como de piel o algo así, pero no, resulta que es plástico también, y eso es algo que no me gustó también. Y también la parte de atrás, que viene siendo aquí, está un poco como que se mueve mucho, no viene como ajustado normalmente, aunque yo me aseguré de que los tornillos estuvieran bien apretados. Pero pues normalmente creo que está como un poco aflojo. Pero a pesar de todo eso sigue, pues creo que está bien para empezar a lo mejor como un negocio normal, o si quieres tener una silla de estas en tu casa, o para hacer algo así nomás para empezar, porque en realidad no es algo como para una barbería de calidad o algo así, pero pues sí te puede ayudar para empezar. Entonces, lo que hay muchas cosas que no me gustaron de la silla, pero pues como es mi primer silla que compro, yo también no es como que ya sabía de la calidad y todo, pero para la otra ya sé cómo son las calidades y todo. Entonces, pues normalmente esta es la silla y ya quedó como lo quería, ya lo puse, pero normalmente siento que por el precio que yo pagué no siento que es lo correcto para esta silla. Porque en realidad sí fue algo más o menos, lo voy a dejar el precio en la descripción de abajo para que miren, pero sí estuvo un poco cara para las cosas que yo pensé que traía y en realidad no las tuvo. Pero es lo que pasa cuando compras cosas en línea, online y todo eso, porque en realidad no sabes cómo se van a mirar, si es plástico, si es metal, si es piel o como sea. La cosa es que, como dicen, echando a perder se aprende, así es que pues para mí está bien. Lo bueno es que ya lo armé, ya tengo todo listo para empezar a cortar pelo aquí donde voy a estar, en mi barbería, mi mini barbería. Entonces pues estoy contento como quiera de haberlo armado y de que ya esté todo listo para empezar a cortar pelo, así es que nomás voy a esperar que para la siguiente que vengan mis clientes, pues ya no van a tener que sufrir. Pues mi cámara se descargó, así que normalmente tuve que empezar a recordar en el teléfono. Y pues lo que estaba diciendo es que ya se me olvidó. Lo que estaba diciendo es que para la siguiente que vengan mis clientes ya no tengo que estar en un lugar donde estaba caliente, porque normalmente en el cuarto donde cortaba pelo antes se calentaba mucho, y pues en este normalmente tengo aire acondicionado, tengo mi luz, tengo los plugs para conectar cosas, tengo mi espejo, tengo mi silla, tengo mi base que yo hice para poner mis máquinas y todo. Y pues ya terminé con todo esto, entonces lo que procede es normalmente ya nomás esperar para cortar el pelo. Y ahorita les voy a enseñar algunas de las cosas que no me gustaron de esta silla. Se los voy a enseñar y voy a tratar de enfocar la cámara para que miren cómo se mira y cómo se mira más cerca y todo, y cómo se mira la calidad. Así es que pues espero que les haya gustado este video y ojalá que en el futuro siga publicando más videos después de este. Depende de cómo les gusten los videos que hago, porque normalmente este canal no va a ser para nada más para cortar pelo o para lo que hice, para construir. Este canal es para hacer cualquier clase de cosas que yo quiera hacer, o sea que no tengo nada más simplemente algo que quiero hacer, como cortar pelo. Puedo construir, puedo cortar pelo, puedo tal vez irme de vacaciones, recordar, puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, porque para eso es este canal, no es para una sola cosa y que después te aburres y ya no la quieras ver. Entonces pues más adelante a lo mejor voy a publicar otras cosas nuevas, haciendo otra cosa tal vez. Así es que pues los dejo y les voy a dejar esta parte para que miren la calidad. Ok, y para empezar así se mira la silla, y esta es la calidad
que este es forrado en piel con algodón adentro, como esponja. Y pues eso sí me gusta, la verdad, porque está cómodo, también tiene para poner la cabeza o el cuello, como sea, para relajarlo. Y así se mira de lejos. Así es como se mira la silla. Y las cosas que no me gustaron fue esta base que está aquí, que es plástico. Yo pensé que esta base, porque yo ya había mirado una silla antes de un amigo cuando trabajaba en la barbería, esta base de aquí, lo que era de abajo era metal y la base de arriba era como goma, pero pues el metal es mejor que plástico, porque este es de esa clase de plástico que es muy vidrioso y pues siento que cualquier rato se va a quebrar. Y también esta parte de aquí abajo no creo que se logre ver bien, pero voy a tratar de enseñarles como esa parte de allá que se mira despegado de ahí fue lo que no me gustó, que viene como si no lo hubieran pegado bien. Y como que no quedó en la posición que venía, porque en parte se mira como arrugado un poquito. Y pues fue la única parte que también no me gustó. Y pues otra cosa es donde uno descansa el brazo, que igual pensé que iba a ser de esta clase de piel con algodón adentro o lo que sea, pero resultó que es plástico. Y también es la clase de plástico que es vidrioso. Tal vez no se quiebre luego, porque no es como que le vas a estar pegando, pero siento que a largo plazo a lo mejor tal vez el tornillo se empiece como a, no sé, a lo mejor a despegar o algo, lo quiebre. Y pues eso es todo. Y otra cosa también, que tal vez esté yo mal, pero cuando le quieres dar la vuelta está un poco dura. Entonces, si le quieres dar la vuelta, si es con peso se da vuelta un poco más, pero así se siente un poco dura. Tal vez cuando uno corte pelo y pues más adelante a lo mejor de tanto que uno lo gire todo eso, pues yo siento que se va a poner un poco más aflojo. Tal vez esté yo mal en eso, pero sí está un poco duro. Y pues esta parte también que dije que venía como un poco afloja, que no creo que se mire en el video, pero esa cosa se mueve y no es la base de ahí, es una base que viene atrás de esto, que viene siendo esta parte de aquí, que es esto, y lo que se engancha en lo que está aquí en medio de esto, cruzado hacia acá, es una partecita chiquita que me imagino que está como un poco más ancha que el metal que lleva aquí adentro, y esa es la razón que hace que esto se mueva, que es solo esta parte. Pero pues de ahí para adelante yo creo que todo está bien. Ya calé esta base que es para pucharlo hacia arriba, y pues también sí se va hacia arriba. Y pues yo creo que el asiento está bien, pero hay cosas que hay que revelar para que mejoren sus productos, tal vez para que ellos miren y digan tenemos que mejorar esto, tenemos que hacer esto. Así es que yo les dejo pues esto para que miren cómo se mira y pues se animen a comprar una silla como esta para cortar pelo. Pues dijera que se las recomendaría, pero es ya como ustedes quieran. Si lo quieren comprar, lo compren. No, para empezar, para un comienzo está bien, pero si no lo quieren, no tienen que hacer. Solamente les dejo las revelaciones de las partes que no me gustaron. Y pues eso es todo. Entonces pues nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado de las cosas que les enseñé, cómo armé la silla y cómo les dije las partes que no me gustaron. Así es que los dejo y nos vemos en otro video. Y bye.